Pues sí, Miguel, anda con gente de ropa. Eso. Todavía está bolo. Todavía está bolo. Todavía está bolo, no se le ha quitado. No la quiero, me la quiero usted. Usted dice que mencionándome a mí, tal vez a la otra, mira qué puchera tiene. No, sí, el teléfono. Sí, él estaba a decir que se fuéramos a traer a vos. Sí, yo sé. ¿Eso puede encontrarlo? ¿Sabes? Sí, lo puedo encontrar. Estaba buscando la playera. Pero ¿por qué todavía las tiene? Ya vio, eso no nos trató y tiene las pucheras también. Mira, pues, ahí está, de eso no importa la puchera, mire, pues. Ahí está, ya lo sé. Cuidado. Si te quiere, te amo. Quédelo por la otra, yo me estaba gustando cómo se llama. ¿Ya? ¿Sabes cuántos recuerdos tendrá más ahí? Vaya, no los vi, pues. Ya. Ya ve, Berlin, que sí lo ama. ¿La rompe esa pena?
rompo, pues. Ahí está, ¿eh? Ya, intenta. A ver, ¿cuántas entran más ahí? Yo le las tengo, hombre. Usted, si una vez viene ahí, yo le hago a usted, perdónenme. Perdónenme, hombre. Mi tía tiene la onda, que todavía quiere la... Así es. Yo no quiero a nadie, no sé, le rompí la cocina de frente suya, pues. Yo ahorita me escapé, que esa excusa le metí a mi tía que iba a ir a la tienda a comprar porque necesitaba unas cosas para venir a ver. Ahorita que iba a buscar mi pulido, iba a buscar mi playera para cambiarme. Ahorita ahí estaba en el otro lado, por eso la sesión, hermano. Y ahorita sabes si nos va a seguir, porque yo vi que como que iba saliendo, pero porque te iba siguiendo, no sé. Yo la esperé una cuadra antes, no llegué hasta la casa. Perdón el hombre, ¿sí? Yo me voy a borrar las cosas, ya cómo se me lo voy a borrar, hombre. Levántese ahí, no quiero que esté bien, no lo va a perdonar. Mire, ¿con qué va a buscar? ¿Lo van a encontrar? Pero es que yo estaba buscando una vez como ya. ¿Y usted por qué viene? Nomás vine a perder mi tiempo. Perdone, hombre. Ya no vuelvo a tomar, se lo prometo. ¿Qué viene a levantarse, pues? ¿Ah? ¿Bien por levantar? Levántese que quiero ver, párese. ¿Ah? Párese, quiero ver. Y en verdad dice que no está vos. ¿Cómo se mueve el piso? Se mueve el piso. No. Se mueve el piso. No, el piso es que no se mueve. Ya ves que todavía está no, el bolo. No, está bien bolo, mano. Porque el piso no se mueve. Ya no hubiéramos caído nosotros entre el piso. No, perdóname. Perdona al hombre verde. Perdona al hombre verde. Es que él sí se arma. Viste que rompió la pulsera. Cosas de su vez todavía ahí. No, pues no. Pero lo rompió enfrente tuya. Pero sí, ¿quién sabe si tiene más cosas ahí? Ya no tengo más donde. Pues tal vez por esas 15 pulseras. No, ahorita le estaba, ¿cómo se llama? Que le diga luego, ¿cómo se llama? Ahí estaba, pues lo guardé en la mano. ¿Estás buscando más? Si querés revisar a ver si tiene. Ahí hay una, creo yo, ¿no? Mire, aquí parece joyería que solo pusiera de esta. No, pero. Vaya, pero es que esas que grandes están ahí. Pero usted las tiene entre guardado. Vaya, ¿de qué es lo que es? Esta no tiene nada, mira. ¿Por qué tiene? ¿Quieres saber? Vaya, no fue la otra que tiene otro ratito. ¿Por qué no la rompe usted? Que la rompa él para que... Ah, para ver si está sí, sí, para que mire... Que no recuerda ninguna ex. Que la rompa enfrente tuya. Que se vea. Ya ves, ni levantarte. Que la rompa enfrente Berlin. Pero si ya la rompí las cosas. Pero falta esta vez, no sé. Esa. Porque el amor se demuestra, ¿no? Para ver. ¿Eh? Si de verdad me quieren. Me va a perdonar si la rompo. Solo quiero ver. Si no, mejor aguántela y quédese con ella. Y ya no me busque a mí, ¿para qué me van a andar buscando si todavía va a tener el recuerdo de ella? Y ya no se borre los tatuajes. Así mejor le evito problemas también, con mis tíos, con mis papás. Ahí está, pues. Le evito problemas yo y se evita problemas usted. ¿Está bien? ¿Y la otra? La otra, ¿sabes? No, busque la otra. Yo vi que la otra cayó por aquí, de este lado. Ahí está, pues. A ver, ¿cuántos te han pasado por ahí? No tengo, solo ahí están esos tres. Yo nomás vine a perder mi tiempo. No sé, nada. No sé, a ver, ¿no quiero? Ahí va a caer el espalda, hombre. ¿Ah? Ahí va a caer el espalda todavía. Mira, mira, yo te amo a ti, hombre. Entonces, ¿para qué puta tiene guardado el recuerdo todavía de ella, pues? Yo creo que ni recuerdo mío tiene y de así. ¿El teléfono? ¿Enseñar el teléfono? ¿Cómo está tu fondo de pantalla? No. Ah, sí, ya lo, yo te lo enseñé. ¿Por qué tanto? ¿Ya lo quitó tal vez? No, no está. Nunca vamos, no vamos a eso. ¿Entonces a qué? Si el fondo de pantalla cualquiera la puede poner un ratito y ya. Mira, pues, ya lo que ya lo tira la pulsera, a mí no me importa mi pasado. Sin modo que mi pasado siento que mi pasado me va a jugar.
Usted me dijiste aquel día que no quería hacer conmigo. Usted me dijo. No se trata de eso. Usted dijo que iba a cambiar y mira cómo la vengo a encontrar ahorita. Bolo. Eso es cambiar para usted. Por su culpa. Eso es cambiar para usted. Por su culpa. Que me por dejó. Mi culpa. No sé por qué me manda a llamar si es por mi culpa. Solo para decirme que está tomando por mi culpa. Solo pues para si tirarle la cara. Por mi culpa, que le quede la cosa que usted no me quiere, que solo me engañó. Así dice la gente que nos mata a Michael, le reís, así dice la gente. Ay, ¿qué? Okay, yo no. Desde que quedas viendo a Michael así, no dices nada, ¿va? No, Miguel, a mí no se me queda viendo. ¿Por qué no me decís la verdad que no me interesa que tenés a alguien mal? Decime la verdad y tenés a alguien mal, yo estoy feliz por usted. Usted me cela con Michael y usted le cela a Michael con la Melissa también. ¿Me vio cómo se da, cómo cae eso? Bueno, usted dice que te vio, ya vio, ¿entonces qué? Usted se la acaba de un momento que le ¿y usted por qué cela a la Melissa con Michael? Cuando le encuentra casado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque... Está, ¿no? Es que no habla bien porque está bueno entenderlo. Pero por eso me voy a mandar a buscar. Pero yo ya me había... Ya me había con... la cara que está tomando con sus culpas. Cierto, te fuimos a buscar y todo, pero ya no te insistí. Pero cuando te fuimos a buscar, no dijo él así que para... No, ajá, él solo dijo, vaya, si no, hombre, dijo que no. Pero digo, traigan. Vaya, ya vamos, ya que ya no hay el juego de nada, para que me sigue chingando de ir conmigo. No voy a estar chingando siempre por mi pasado, siempre por mi pasado. Recuerden que vas a tener un bebé. Ni modo que queda tu concurso de bebé sin papá, también lo piensa usted. Pero un papá bueno. ¿Qué ejemplo le van a dar ustedes? Solo por eso. Matarte por echarte todos los días por una mujer. ¿Ese ejemplo le va a dar usted? Pero a marachar no puedo matar mujer con usted. Pues andar de mujería ahí. Ese ejemplo le va a usted. ¿Y lo creo por qué? Ese día que ya me dijo unas cosas. El día que. Te voy a explicar, ese día que estábamos ahí, luego. ¿Vos estabas ahí o no? Había una muchacha que tenía una nena en el cerebro. Yo le dije, vamos a dejarla al cuarto. Vino la muchacha, vino a dejar la nena. Después vino el marido y la vino a sacar. Sí. ¿Sí o no, Lobo? Sí. ¿Estaba haciendo con usted por eso? No. ¿Vio cómo cae usted ahorita? ¿Vio cómo cae? ¿Quieren meter mujeres aquí no. A ver cuántas mujeres? ¿Decirle cómo fue, Lobo? Es que ya había una mujer con un niño que cargaba ahí envuelto y llevando el sereno. Entonces, ahí llegó el marido haciendo escándalos y entonces él, para evitar, dijo, llévela para el cuarto porque no tiene la culpa la niña que anda ahí o niño, no sé qué era, que lleve el sereno. Le digo, entonces... Se vino un rato y al rato llega el marido bloqueando allá y la vino a sacar. Pero yo, así están las cosas. Yo la vine a dejar, solo entró ella, le dije, vámonos porque no quiero problemas, te dije a la niña, después vino a acomodar. Pero eso fue. Bueno, armó escándalo ese día, pero yo no me tiene esa cosa. Dime, dime por la niña, pues. Y modo que le iba a meter aquí y para aprovecharme de. Pero usted dijo que iba a cambiar.